that I'm walking, I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown home. Recomiendo, estamos aquí en Carmiel, en Puerto Plaza, en la ciudad de Santa Fe, compartiendo este desayuno junto con el electo concejal de la ciudad, con Julián Martínez. ¿Cómo andas, Julián? ¿Cómo andas, Maxi? Buen día. Un gusto venir, gracias por venir al programa, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, como siempre. Vamos a contar la diferencia. Antes de arrancar la nota, te decía y te comentaba, digo, después de tantas notas que hicimos, digo, estando vos en el foro generacional, digo, hoy se da un paso muy importante para el sector que tiene usted, digo, que comanda como un artícipe fundamental, no el único, como es Checho Basile, digo, para que en la ciudad de Santa Fe el sector que tienen ustedes se siga consolidando y avanzando, ¿no? Sí, totalmente. Vos lo decías, las notas previas que hemos hecho siempre han sido del trabajo que hemos realizado del Foro Santafesino. El Foro Santafesino es un generador de candidatos, claro, y de candidatas. Exactamente. Tenemos Checho Basile, Virginia Coudanes, en mi caso, bueno, quien tome la rienda del, claro, Foro Santafesino, por lo menos... Sabe que... Claro. Que tiene una expectativa y, para generar. Si saltás para arriba o para abajo, depende de cada uno. Exactamente, sí, sí. Recién hablábamos también y comentábamos de conforme, digo, y satisfecho, digo, con el posicionamiento del radicalismo, ¿no? En la provincia, en la ciudad, digo, consolidando lo que es el partido en sí y poniéndolo en un lugar preponderante, ¿no? Sí, totalmente. Lo de Maxi Puyaro, la elección de Maxi Puyaro ha sido histórica. En términos numéricos, en términos de porcentaje y en términos también de reposicionar a un dirigente radical, pero dentro de un espacio muy amplio que es Unidos para Cambiar Santa Fe, que precisamente creo que el radicalismo ha tenido el mérito y la visión política de poder consolidar, de convocar a todos a esa propuesta a partir de una plataforma de gobierno. Creo que esa es la principal fortaleza que hemos construido de Unidos para Cambiar Santa Fe. Por supuesto que uno, por su corazón radical, tiene mucho más sentimiento involucrado en esto. Ayer inaugurábamos un espacio en el Comité Provincial, donde sirvió un poco para festejar también entre los radicales los eventos del domingo. Y hace 60 años, el último gobernador radical fue Aldo Emilio Tessio. O sea, desde... el regreso de la democracia, nunca el radicalismo había puesto un gobernador en la segunda, tercera provincia más importante del país. Por lo cual estamos ante un hecho histórico, pase lo que pase, digamos. Pero sin duda una elección histórica y creemos que Maxi Puyaro va a ser un gran gobernador del radicalismo, pero fundamentalmente del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Y con qué exigencias o autoexigencias querés que llegue al Consejo también? Uf, muchísimas. Primero, entender que uno no llegó al Consejo por azar. Llega porque hay una voluntad de cientos de miles de vecinos y vecinas que depositan en uno una expectativa, una expectativa, una esperanza. Hace poquito estuve con el padre Axel y él me decía, ustedes, los dirigentes jóvenes sobre todo, tienen que ser generadores de esperanza. Eso me quedó mucho. Y creo que en la lista de Santa Fe Puede, que encabezó Silvina Cian, en la que ingresamos 6 concejales dentro de todos los 9 que se renovaban del Consejo, la gente vio mucho eso. Vio un trabajo en equipo muy importante, personas comprometidas, hombres y mujeres que transitamos la ciudad, que las vivimos desde todos sus lugares, desde toda su variedad, desde toda su riqueza. Yo vengo de los barrios, Maxi, y la verdad que uno incorporar la mirada de los barrios a la ciudad siempre es algo importante. Pero también entendiendo que uno cuando llega al Consejo ya no representa un espacio político solamente, sino que sos un representante de todos los vecinos y las vecinas. Y ese es un compromiso que he asumido con todos los con quienes he hablado. Digamos, poder entender que desde el Consejo van a tener siempre una puerta a la cual acudir. Un canal de comunicación abierto para canalizar demandas, inquietudes, cualquier tipo de problemas que sabemos que son muchos en la ciudad. Por lo cual el desafío y la responsabilidad es enorme. Es enorme y mucho más afianzada cuando uno hace una reivindicación de la militancia política
junto a todo un equipo de trabajo con el que venimos recorriendo hace mucho tiempo, transitando caminos. Vos mencionabas a Checho Basile y a Virginia Cuganes. La verdad que con mucha esperanza, pero con mucha responsabilidad y con mucha templanza también para afrontar los desafíos que se vienen por delante. ¿Qué mensaje le das al vecino? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con qué Julián Martínez? Se van a encontrar con un militante político, una persona accesible, abierta al diálogo, respetuosa de las identidades políticas y respetuosa sobre todo de las necesidades y de entender los problemas que tiene la gente hoy. Uno, por supuesto que está contento por los triunfos electorales, pero uno tiene que a eso tamizarlo y entender que la situación que estamos atravesando en el país, en la provincia, en la ciudad, no es buena. Personas que no llegan a fin de mes, personas que tienen un montón de dificultades para pagar el alquiler, y eso en el mejor de los casos. En el mejor de los casos las personas tienen esos problemas. Hay personas que tienen problemas aún más graves. Entornos violentos, barrios donde hay servicios que no son satisfechos, demandas insatisfechas de servicios básicos. Entonces la verdad que uno tiene que ser muy, muy respetuoso de eso. No puede venir uno a vender espejitos de colores, sino vender una manera de trabajar que es cercana, que es empática, que es con responsabilidad y con compromiso. Yo le garantizo a la gente que en nosotros encuentra eso. Va a encontrar cercanía, va a encontrar una escucha muchas veces, que es algo que se declama pero se ejecuta poco. Y en eso vamos a seguir trabajando, porque esto es el inicio, es un punto de partida, no es que llegamos a culminar algo. A partir del 10 de diciembre del 2023 hasta el 10 de diciembre de 2027, desde la banca del Consejo dejaremos todo para intentar representar de la mejor manera a los vecinos y las vecinas. Julián, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Felicitaciones. Gracias. Con Julián Martínez, electo concejal de la ciudad de Santa Fe, de Unidos para Cambiar, del grupo que se va consolidando en el departamento de la capital, con Checho Basile, con Virginia Cuganes, como parte de ese equipo dentro del radicalismo, compartiéndolo aquí, en Carmiel, en Puerto Plaza, en la ciudad de Santa Fe. Lo recomiendo.